Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui parlarem amb un artista multidisciplinar del barri de Bellvitge. És el Valentín Rincón, un home que ha exposat les seves obres a molts llocs i que té un pis ple a vessar només amb allò que ha fet durant tants anys. El Manuel Domínguez, a algunes històries de l'Hospitalet, ens portarà a la immigració a l'Hospitalet en els darrers 100 anys. I una dada curiosa, perquè la ciutat sense immigració, ara, aquí, seríem només 20.000 habitants. I també el tema de portada és la feina que fan al Centre de Salut Mental de les Germanes Hospitalàries Benito Meni de la ciutat. Atenció, cura i humanitat amb els pacients ingressats. I la Rapsoda de l'H, que vindrà amb poesies, on les màscares i el mes de febrer seran protagonistes. Tot fet per a vostès, que ja ho saben, són el més important de la televisió. Comencem. I avui comencem el Veïns parlant de servei social, servei públic a les persones. Estem parlant dels centres de salut Benito Meni, centres perquè tenen uns quants, molts a Espanya, uns quants aquí a l'Hospitalet. Hospitalitat, servei, atenció sanitària, atenció social, tracte individualitzat, en definitiva allò que va crear Sant Benet Meni ara fa 126 anys i que va ser una revolució en el món de la psiquiatria, del tracte al malalt mental, que és conegut que segles enrere doncs, era el poseído, no? Era l'home que el deixaven allà arraconat. No, Sant Benet Meni va veure que eren persones que tenien malalties, com tots podem tenir, i a partir d'aquí, com dic, va revolucionar la cura, el tracte en el món psiquiàtric. I en aquests anys, aquí, a l'Hospitalet i també arreu d'Espanya, els centres de salut mental Benito Meni doncs, continuen aquesta tasca, lògicament, adaptats a les millores, a la tecnologia, a tot allò que ens ofereix al segle XXI. I tenim aquí a nosaltres a la doctora Clara Bosque, que és la coordinadora de centres, dels centres Benito Meni a l'Hospitalet. Doctora, què tal? Bienvenida, un placer tenerte aquí. Gracias igualmente bueno, por la invitación. Lo que digo, revolucionó Benito Meni lo que era el trato, el cuidado a los enfermos con enfermedades mentales, personas con enfermedades mentales, y vosotros seguís esa onda y hasta ahora. Sí. Hacéis de todo. Sí, bueno, un poco podría comentar los tres grandes espacios que tenemos en la ciudad, que son el primero, un espacio donde está ubicado el Centro de Salud Mental, un servicio de rehabilitación comunitaria y además de él también depende un programa PSI, que es la atención individualizada a los pacientes, que este está ubicado en la calle Santiago Ramón y Cajal. En segundo lugar, el otro espacio es el CAS, Centro de Atención a las Toxicomanías, que está en la Plaza de la Pinza. Este centro antes pertenecía al ayuntamiento, que después hizo, lo traspasó los servicios a Benito Meni. Y por último, y no menos importante, por último en comentarlo, es la unidad polivalente. La unidad polivalente es un espacio que se abrió en el año 2010 y que está en el barrio de La Florida y que es una unidad en la que hay diferentes equipamientos para atención de trastorno mental severo. Todos los equipamientos que hay son dos plantas de residentes que son personas que por sus dificultades familiares no pueden mantenerse por sí solos y entonces viven, de hecho están empadronados y viven allí, claro. Ese es su domicilio, es su casa. Después hay una unidad muy específica de las que hay pocas en Barcelona, que es la unidad de ingreso en la comunidad. Esta es una unidad en la que el paciente hace un ingreso subagudo, que llamamos nosotros, después de haber venido de un ingreso, necesitar un ingreso a una unidad de agudos. Como las unidades de agudos hacen tratamientos breves de 21 días, cuando necesita mayor atención tenemos la unidad, la WIC, unidad de ingreso en la comunidad, con una estancia media de 90 días. Entonces son personas, la WIC es una unidad abierta, lo mismo que es la residencia y lo mismo que es toda la unidad polivalente, y entonces la persona viene aceptando que va a continuar el tratamiento que se inició en la unidad de agudos. Es una unidad voluntaria y es una unidad en donde se trabajan las diferentes dificultades, tanto a nivel personal como trabajo con la familia o trabajos, claro, necesidades sociales que puedan tener. Es que te estoy escuchando con tanta atención, doctora, y fíjate en esos dos, tres minutos que nos has hablado ahora, la cantidad impresionante
¿qué hacéis de servicio? Cada persona es una casuística. Cada persona con enfermedad mental tiene su grado, su nivel, su situación personal, su situación familiar, está acompañado o no de otras enfermedades, es más joven, es más mayor. Por eso digo que hacéis esa atención personalizada. Servicio, una atención social y sanitaria integral, completa, como acabas de hablar. Pero yo, cuando me informaba de vosotros, vi una palabra clave que destacáis siempre: hospitalidad. Claro, esto nos suena a eso, a Benito Meni, al siglo XIX. Ahora parece que esta palabra se haya perdido un poquito. Y yo creo que la tecnología máxima punta, la atención que tú quieras, todo, si no hay hospitalidad, no sirve de nada. Sobre todo la congregación de las hermanas hospitalarias que está detrás de todo esto. Sí. Lo que destaca y lo que hace, lo que quiere que seamos, es todos los que atendemos a las personas con problemas de salud mental, es que seamos hospitalarios. Claro. ¿Hospitalarios qué quiere decir? Que aceptemos al otro tal y como es. Claro. Y que lo aceptemos y que lo acojamos para poder ayudarlo en la medida de lo que necesite. Uh-huh. Poniendo también límites cuando hay que ponerlos. Pero esa es la palabra clave que definiría a la congregación de hermanas hospitalarias. Uh-huh. Y que Benito Meni resaltaba, ¿no?, cuando fundó la congregación hace 140 años, porque sí, los 126 años es cuando Benito Meni compró el hospital psiquiátrico al doctor Pujadas, el hospital psiquiátrico femenino, que entonces, sí, bueno, pues... había una atención, estaban en malas condiciones y Benito Meni es lo que empezó a trabajar con todas, a darle una atención de calidad, porque él decía que había que unir caridad y ciencia. ¿Eh? Sí. Esto es una de sus frases. Bueno, y hoy en día hay sigue que hacer, siendo vigente. Sí, hay que hacer caridad, claro, pero hay que hacer ciencia. Hemos evidente. De atender a las personas, sobre todo sabiendo lo que hacemos y haciendo una buena atención. Y que toda la gente que estáis en Benito Meni, más allá de la ciencia, tú eres psiquiatra, evidentemente, del conocimiento máximo que cualquier persona que trabaja allí tiene, vocación, servicio, atención, pasárselo bien, placer, reír, llorar, vivir con ellos. Y más cosas, seguramente. Claro, y sobre todo esto, yo destacaría que en este año horrible de pandemia del 2020 y que continúa, esto se ha visto la calidad de las personas que atendemos a personas. Ha sido un trabajo de todos en el que yo destacaría la buena voluntad de todos los profesionales que han hecho lo que fuera, más allá muchas veces de lo que les tocaba hacer, para que las cosas funcionaran, para que pudiéramos atender, porque bueno, como comentaba antes, yo antes comentaba que en la unidad polivalente hay una unidad de ingreso que es voluntaria y la residencia, que era una residencia donde todas las personas salían, a raíz de la pandemia eso se cerró. Claro. Entonces las personas estaban, ya ha dejado de ser, mientras dure la pandemia, una unidad abierta, claro, y son unidades cerradas, en donde las personas están allí. Y entonces, en principio, que esto fue muy duro para todos, pero sobre todo para los residentes jóvenes, no entendían esta situación. Claro. Hemos de pensar que estamos hablando de personas con enfermedades mentales a las que se suma una situación de encerramiento. Claro. Y entonces todos los profesionales se han volcado en hacer esta asistencia, yo creo, y esto desde direcciones se destaca mucho, que la calidad, la capacidad que tienen los trabajadores de atender, es que eso es lo principal. Si no tienes un espíritu de servicio, no puedes trabajar supongo que se amargaría. No se puede, lo dejas. Claro, ¿no? Porque claro, dirán, mira, con personas que claro, tienen su enfermedad mental, que necesitan una atención permanente, que a veces las reacciones que tienen, lógicamente, no son las que tú esperas, que no tienen por qué agradecerte lo que estás haciendo, porque igual, pobrecitos, no se dan ni cuenta, y que te pueden reaccionar mal. Claro, el que no tenga asumido eso, se tiene que dedicar a otra cosa o llega a casa enfermo, o llega deprimido, ¿no?, o llega muy mal. No se aguanta. Has de tener esta capacidad. Yo creo que todos los sanitarios en general, tampoco querría poner el acento en que somos los mejores, pero sí que verdaderamente ha sido muy bonito todo lo que ha pasado este año dentro de lo terrible que ha sido, ¿no? Y no habéis tenido ni un caso de COVID. No hemos tenido ningún caso de COVID. A fecha de hoy... Esto es trabajo bien hecho y suerte, ¿no? Como antes me decías, también fuera. Sí, yo creo que las dos cosas. Sí que ha sido un esfuerzo titánico para que lo que nos ha marcado durante todo este año pasado y lo que llevamos de año es 21, es el que no tuviésemos ningún caso de COVID, ¿no?
porque claro, hemos de pensar que son personas que están, las que están ingresados en las unidades, si se afecta a uno, el riesgo es que se afecte todos, ¿no? Y entonces esto era, ha sido una máxima transmitida por direcciones también, y la que hemos intentado sobre todo ponerla en, como primero de nuestros objetivos. Pero no nos tenemos que olvidar que además hay una patología mental a la que había que atender, agravada muchísimo por la situación en la que las personas no pueden salir. Por eso tenéis psicogeriatría, ya lo diré bien, tenéis atención a gente ya mayor que, con ese problema mental. Yo quiero pensar que ellos lo han llevado muy mal, o los jóvenes peor. ¿Cómo ha sido? Bueno, nosotros, o sea, en la residencia, que tenemos dos plantas, una planta en la que hay personas más mayores, con personas que tienen larga evolución de su enfermedad mental, y después otra planta en donde hay, son personas que no tienen familia detrás, pero que son jóvenes. Bueno, pues al principio fue muy difícil, porque claro, además tenían que acostumbrarse a llevar mascarilla, que esto fue... Pues la primera vez que les dijimos que todos tenían que estar con mascarilla para proteger al otro, nadie entendía nada. Y bueno, y me ahogo, y me pica, y yo no lo puedo llevar, y esto no lo haré, insistiendo, ¿no? Pero después, y los jóvenes, pues porque era de llevar en la residencia, supone, esta es mi casa, vivir en una residencia es vivir en su casa, y ellos podían salir y entrar, y de repente les decimos, pues no, señores, ahora no pueden salir, ¿no? Porque además la residencia depende de bienestar social, es bienestar social quien marca las pautas de cómo hay que trabajar con ellos. Entonces esto fue pues una descompensación de todas las problemas y patologías que tenían, un no entender nada, un enfadarse con, claro, nosotros que éramos los que dábamos la cara, y después un poco, bueno, pues explicarles y enseñarles que a través de los medios de comunicación lo que estaba pasando. Pero también hemos de decir que a pesar de todo, ellos también han hecho un esfuerzo de entender lo que ocurría. Y verdaderamente también es un orgullo ver la evolución que han tenido. Y a veces, no sé si es peor, las familias, ¿lo han entendido mayoritariamente? Bueno, todo el tema de familias, no todo el mundo tiene familia, eso para empezar. Muchos tienen fundaciones tutelares, que son las que están detrás y las que, bueno, no olvidemos, si yo vivo en casa he de salir a comprar las cosas, ¿no? Entonces, como no podían salir, ha habido que hacer una reorganización para que las fundaciones tutelares vinieran a traer lo que necesitaban, y las pocas familias que tienen, o tienen muy poquitos familias, pues también lo entendieran. Bueno, a veces también es difícil, ¿no? Pero bueno, es un continuo explicar que ahora lo que prima desde el punto de vista ético es la colectividad sobre la individualidad, y que aunque cada uno tiene su historia, nuestro objetivo como gestión es velar por la colectividad, por el grupo. Es una situación de pandemia súper excepcional. En la que no teníamos tampoco ningún, no nos podemos fijar en cómo se hacen las cosas en otro sitio, porque es un aprendizaje. El tema de la hospitalización domiciliaria, también supongo que más complicado con el tema de la pandemia, que está muy bien, ¿no? Sí. O sea, que el enfermo pueda estar en su casa, con los suyos, y que lo atendáis allí. O sea, que no tenga que estar, claro, antes yo he empezado diciendo lo de la casuística. Algunos es su casa, viven en Benitomeni, no tienen a nadie, soy su familia, soy su casa. Pero luego está la otra casuística, el que sí tiene esa familia y el que dice, yo estoy mejor en mi casa que no en Benitomeni, ¿no? También con la pandemia esto se os ha puesto más complicado. Sí, bueno, hay que es que hemos hablado de una parte, pero como, bueno, es que como comentabas, tocáis muchas teclas. Somos muy diferentes espacios. Exacto. Con respecto a los ingresos, a la ingreso en domicilio, pues bueno, eso supone que la persona, este programa de atención y de ingreso domiciliario, el objetivo es que la persona no termine, una persona diagnosticada un trastorno mental severo y que tiene una situación de descompensación, no termine ingresando en una unidad de agudos, sino que se pueda hacer el tratamiento desde su domicilio, ¿no? O al revés, una persona que ha hecho un ingreso en una unidad de agudos y como por ejemplo una señora que acaba de tener un bebé y que hace un cuadro depresivo posparto, lo que nos interesa es hacer un ingreso breve en la unidad de agudos y después el seguimiento en domicilio en donde está con su familia y con su bebé, ¿no? Doctora, unidad de ingreso a la comunidad, hospital de día para adultos, diferentes rehabilitaciones, club psicosocial, ya residencia, hospitalización domiciliaria. Por eso digo que tocáis tantas teclas que llenaríamos el programa entero si explicamos cada cosa. Y bueno, y vamos a hablar de estigma, del teatro o del proyecto ¿Qué veus en mí? Soc més que una malaltia mental. Expliquemos también qué es eso.
Bueno, este es un proyecto que aparece en el año 2010, que es cuando nace la unidad polivalente, un poquito antes, y que entonces los profesionales desde Hospital de Día, Hospitalización Parcial, vemos que hemos de incidir en que se conozca la enfermedad mental y donde hemos de incidir es a nivel de los colegios. Si queremos cambiar la mentalidad, hemos de trabajar en personas que pueden cambiar la mentalidad, en los jóvenes. Claro. Y entonces decidimos hacer un programa en el que vamos a los institutos de bachillerato. Y entonces explicamos, vamos a un profesional, pasamos un PowerPoint explicando qué es esto del estigma y cuáles son las diferentes enfermedades mentales, y después van 3 o 4 personas con trastorno mental severo en la que leen su historia de vida. Explican su historia desde que enfermaron, cuál ha sido la trayectoria, qué es lo que ha ocurrido y cómo se encuentran en el momento actual. Posteriormente dejamos un espacio de ruegos y preguntas y una pequeña encuesta. Uh-huh. La salud mental tiene tantas partes porque en psiquiatría, en trastorno mental severo, hemos de trabajar lo sanitario, lo social, la prevención. Oh. Esta sería una parte de prevención. Pero es un programa tan bonito, la relación con la persona joven que de repente empieza a decir, ahora yo entiendo lo que le está pasando a mi madre, lo que le pasa a mi abuelo, claro, tiene una enfermedad mental, lo que a un compañero le está pasando, ¿no? Eso es, y la emoción, los lloros, el poder empezar por primera vez a darte cuenta de que existe la enfermedad mental en los jóvenes, es una cosa que yo llevo muchos años. ¿Reaccionan bien cuando lo ven? ¿Se sorprenden, supongo, no? ¿Pero cómo reaccionan? Se quedan, en principio, pues hemos ido a algún instituto y jiji, jaja, esto es una persona con enfermedad mental, ¿qué nos dirán? Se quedan paralizados. Y después de la parálisis siempre, en todos los institutos hay un alumno que da las gracias y muchas veces las dan llorando. En un minuto, quiero hablar del estigma, del teatro Imagina. ¿Acabaremos algún día, doctora, con esta estigmatización de la persona con enfermedad mental? Sí. Es difícil, ¿eh? Como la persona sorda, que puede, hay mil ámbitos que por desgracia están estigmatizados de una forma u otra. Sí. Te veo optimista. ¿Sí acabaremos? Sí, acabaremos. Nosotros decimos en el grupo, en este programa, decimos que estamos trabajando para terminar en el paro. Esto lo tenemos que hacer porque ahora no se entiende qué es la enfermedad mental. Venimos de la trayectoria que venimos en cuanto a la psiquiatría. Y si trabajamos con los jóvenes, los jóvenes son una nueva generación, son las nuevas generaciones que van a hacer que el estigma desaparezca. Y aquí yo hace un año o así traje a los del teatro Imagina, profesionales y fantásticos. Ahora no tenemos gairebé teatre, es verdad, aprovecho para decir a la audiencia que ara veuran que la secció Fem Teatre gairebé ha desaparegut, perquè clar, amb la pandèmia no assagen i per tant ho tenim molt i molt complicat. Però el Teatro Imagina vino aquí i me sorprendo cuando veo que empezaron con vosotros. Sí, el Teatro Imagina empezó en el Centro de Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Santa Eulalia y después ya como ellos pudieron independizarse y formar un grupo aparte, en el que uno de mis compañeros, Alberto García, está detrás ayudando a todo esto. Porque el grupo de teatro no solamente hace teatros en muchos sitios y sobre todo dedicado al mundo de la educación, sino que también colabora en las bibliotecas de la ciudad, haciendo grupos con niños y después en institutos también. Trabajan con ellos, hacen una semana de trabajo con los niños en los colegios, estos ya no son de bachillerato, sino de educación más infantil, y después de un tiempo de trabajar con ellos, les explican que ellos tienen una enfermedad mental. Doctora, como tocáis tantas aristas, tantas cosas, hemos hablado de mil temas, pero sé que faltan mil más. Sí. En 30 segundos, ¿qué querrías decir? ¿Cómo querrías acabar? Bueno, querría acabar dando las gracias a Benito Meni, diciendo que gracias a él empezamos hace 140 años, y dando las gracias a todos los que formamos parte de esta gran familia, y sobre todo pues el que esperamos estar muchos años ayudando a los demás, que es nuestro trabajo. Pues qué bonito para acabar, servir a los demás, hacer el bien, que es una frase que uso mucho aquí. Uno se va a la cama más tranquilo, más contento, cuando ayuda, cuando sirve, cuando hace el bien. Doctora, llevas 36 años, por muchos más. Gracias. Un placer tenerte aquí, gracias. Gracias. I amb aquest exemple de la doctora Bosque i de la feina social impagable que fan a Benito Meni, ara ens anem a les poesies. Febrer, més important per la Montserrat Monrós, la Rapsó de l'H. De Carme Jorba. La màscara.
Roda que roda la roda del món, passen ocells, nuvolades i dies. Gris, el passat, amb l'avui es confon, entre barans incerts i bruixeries. Raons, motius, ningú no sap on són. La vida és un feix de monotonies. Només la mort, dins son avís pregon, és un puntal segur amb garanties. Estem, però, tan arrelats a terra, amb nostra feble i humana desferra, que fins això proclamant irreal, i simulem una passa segura, tot amagant-nos, gest de criatura, darrere d'una màscara immortal. El ninot. On vas, home aclaparat? On et crida el que dirigeix el teu pas? De què t'han omplert les mans? Quin últim joguet t'hi han posat? Quin nou vici t'és enfront dient que és alliberar-te? Quina mà estira el fil perquè ballis al seu gust? Té la xarxa ben teixida la societat de consum? Vols que oblidis el teu jo? Vol que deixis de pensar i endevinaràs un ninot? Tu, que eres un ser humà. Febrer, de Joana Raspall. Dóna'm la mà i en peu lleger fem via. Arribarem fins l'arc de Sant Martí i agafarem colors per disfressar-nos de flor com les que creixen al jardí. Ens envoltaran ocells i papallones, coronaran l'alegria del nostre front. La gent ens mirarà meravellada, tot preguntant-se, aquests dos, qui són? De Miquel Martí Pol, també sobre el febrer. El segon mes de l'any és curt de talla, però té un al·licient per la quitxalla. I és quan se li canten a les absoltes. Arriba, qui sap d'on? El Carnestoltes. Llavors, tant li fa com si fa bo com si es fa fresca. Tothom sol preparar-se per la fer la gresca. Amb roba vella o nova, com qui endreça, es prepara amb desfici la disfressa per fer cap a la manga desfilada on la gent cal que vagi ben mudada. Es canta, es balla, es riu, es fa tabola. La gent per carnaval no està mai sola. El segon mes de l'any és curt de talla, però diverteix molt a tota la quitxalla. Pantomima. La ciutat està basada de mil colors. Jo em detinc i en contemplar-la tinc un somni fantasiós. M'ha semblat un escenari on tothom ha de ser actor, amb llums verdes i vermelles, per marcar el moment d'acció. I balla, balla, balla la comparsa, i plora, plora l'actor. El transpunt ha dat entrada i un home sec i barbut i una dona molt pintada. I han perdut la joventut. Un vell que camina sol, una noia elegant, dos amants fent-se carícies, i una dona, i un infant. I balla, balla, la comparsa, i plora, plora l'actor. I cada tres programes, ja saben vostès, que ve aquí, té la seva secció fixa, algunes històries de l'Hospitalet, el nostre company, amic, professor, historiador, el Manuel Domínguez. Avui parlem de la immigració a l'Hospitalet els darrers 100-120 anys. Déu-n'hi-do, els milions de persones, primer d'Espanya, després d'arreu del món, que han arribat a la ciutat. I una data que, vostès saben, si han vist el programa des del principi, que hem dit, l'Hospitalet ara tindria només entre 16 i 20.000 habitants si no hagués hagut cap tipus d'immigració, ni la gent que va venir ja fa molts decennis d'Espanya,
ni els nouvinguts d'arreu del món dels últims 20-30 anys. És a dir, la gran ciutat de l'Hospitalet, gairebé 300.000 habitants, seríem una ciutat petita o un poble gran de 16, 18, 20.000 habitants. Això demostra la importància de la immigració i, en aquest cas, com ha fet més rica, millor, més gran, aquesta ciutat, la nostra, de l'Hospitalet. Manuel, què tal? Benvingut. Un programa més, cada 3 setmanes aquí, com un clau. Moltes gràcies per convidar-me. Saps que és un plaer tenir-te, que ens ho passem molt bé a la teva secció. I començo igual. 16.000 habitants seríem a l'Hospitalet sense immigració. Jo crec que demostra que la immigració ha estat bona per la ciutat, no?, durant aquests desenis i desenis. Sí, bueno, això procedeix d'un estudi que va fer la gran Anna Cabré, la importantíssima demògrafa, que va fer un estudi que va dir que Catalunya el 1900 tenia 2 milions d'habitants. Quan va fer l'estudi, que després va actualitzar, no? Ara som 7 milions i mig, aproximadament. Doncs, d'aquests, o sigui, 2/3 parts d'aquesta població procedim de la immigració d'aquests 120 anys. Però clar, això es nota especialment en llocs com ara l'Hospitalet. Per fer el càlcul, l'Hospitalet tindria, doncs, això, sense la immigració, uns, entre 15 i 20.000 habitants. Això què vol dir? Que el 93% dels habitants de l'Hospitalet som fruit de la immigració d'aquests 120 anys. És que això és veritat, ho acabes de dir, 93%. Qui més, qui menys, tots tenim els avantpassats de l'Aragó, o de València, o de Castella, o de Galícia, o d'Andalusia, on sigui. És a dir, un que digui, no, és que els meus avantpassats són catalans en, no sé, 3, 4, 5 segles. Bueno, no arriba ni al 10%. Sí, el que passa és que això és curiós perquè, bueno, ara no ens remuntarem molts segles enrere, però, per exemple, més de la meitat de la població de l'Hospitalet, suposadament catalana de segles i segles, en realitat no ho és, perquè va haver una altra onada immigratòria del sud de França en el segle XVI-XVII, occitans. Per tant, bueno, els humans som migrants per naturalesa. Exacte. I, per tant, el moviment de població ha estat enorme. Però, bueno, centrem-nos en els darrers Exacte. Temps, no? Els darrers 100 anys o 120 anys. 120 anys. No, bàsicament, ens centrarem, perquè podríem parlar extensament de tots aquests anys, no? Però, sobretot, en tres moments. Hi ha tres episodis immigratoris molt importants en la història, tant de Catalunya i especialment de l'Hospitalet, no? El primer va del 1915 al 1930. Ara veurem la primera imatge. Sí, Manuel, aquest gràfic mostra, doncs, això, quina és l'evolució de la població de l'Hospitalet del 1900 aproximadament al 2001-2002. I ja es veu que cap a l'any 15 hi ha un primer creixement. Impressionant. Clar, hem de pensar que perquè sempre pensem, no? Les migracions és de persones que estan malament i han de marxar. Però compte, hi ha un altre factor molt important, que el lloc on arriben és... necessiten gent. És a dir, ja per una banda hi ha l'expulsió dels llocs de partida, perquè viuen malament, perquè hi ha una guerra, pel que sigui, però compte, en moltes ocasions, al lloc on van hi ha necessitat de gent, clar, que és el cas, per exemple, de la Catalunya del 1915, en la clar. Qual la fertilitat ja era molt baixa, és a dir, les famílies catalanes en el seu moment van decidir que no volien tenir fills, però les fàbriques necessitaven gent. I, per tant, va arribar aquesta primera onada immigratòria del 15 al 30, que és una onada immigratòria bueno, que fa que la població de l'Hospitalet es multipliqui per 4 en 15 anys. És a dir, l'impacte relatiu d'aquest primer episodi és el més gran de tots. No? Sí, perquè és increïble. És com ara que passéssim en 15 o 20 anys a 800.000 persones. Sí, sí, no, és... I, a més a més, es va produir una segregació en l'espai. És a dir, per una banda, hi havia el centre Sant Josep, però aquest gran impacte immigratori d'aquests anys va ser, sobretot, a Santa Eulàlia i, especialment, a Coll Blanc-Torrassa. Sí. Coll Blanc-Torrassa va passar de ser, res, el carrer Coll Blanc a tenir més de la meitat de la població de l'Hospitalet. Mm-hmm. I, a més a més, tot això enganxat a Sants. És a dir, sí. la distància entre Santa Eulàlia i Coll Blanc-Torrassa amb el centre, doncs, era gran. Vull dir que hi havia una separació física, fins i tot. Sí. Llavors, en aquesta època, la Torrassa va esdevenir, i era conegut així, la Torrassa, no era Coll, era la Torrassa. Coll Blanc va quedar una mica oblidat. Va passar a ser l'exemple, el paradigma d'allò que se'n deia el barri extrem. És a dir, el barri dolent, de les coses dolentes, de la pobresa, de la delinqüència, etc etc. I, a més, es va identificar, i les xifres demostren que no era així, perquè és veritat que va haver una arribada important de persones de Múrcia,
eren el, bueno, pues el, entre el 20-30% de la població venien de Múrcia. Però llavors va haver una mena d'identificació de lo pitjor de tot, la delinqüència, els problemes, l'incivisme, amb els murcians. Sí. I de fet va quedar com una mena d'estigma. De no? I això de la Múrcia xica. Bueno, no? La Torrassa sí, era la Múrcia xica, li dèiem. Sí. De fet, quan es va inaugurar el pont que va de la Torrassa a Santa Eulàlia, deien que era el pont més llarg d'Espanya, perquè començava a Catalunya i acabava a Múrcia, entre altres coses. No? Sí. Vull dir, això és interessant de dir-ho perquè potser algunes persones avui dia insulten, menystenen, creuen que les persones immigrants fan coses dolentes i els atribueixen totes les coses dolentes que passen i han de saber que això mateix deien dels seus avis, sí, dels seus pares o dels seus besavis, quan els seus besavis o avis eren els immigrants pobres. Jo et comentava, i és cert, eh? Quan jo era petit, fora d'aquí amb el Manuel, li comentàvem una senyora que jo m'estimava molt, una cosa no vol dir l'altra, catalana, però molt catalana. I si em sentia parlar en castellà, em deia, no parlis murciano. Jo era un nen de 4, 5, 6 anys. I clar, això, amb carinyo, però m'ha quedat per sempre. No, no. És a dir, això ha passat. Però és que després, quan van guanyar els franquistes, i, sí, i suposadament aquests haurien de tenir una ideologia de nacionalista espanyola i de, sí, la unitat d'Espanya i tal, continuaven dient que la Torrassa havia sido el núcleo de los anarquistas porque había venido lo peor de toda España a la Torrassa. És a dir, continuaven atribuint als immigrants, especialment de Múrcia, coses dolentes com ara ser anarquista, en aquell cas, no? I delinqüent, i pistoler, i no sé què. Per tant, el racisme, diguem-ne, que malauradament ha acompanyat a tots els episodis immigratoris. I acompanya. I acompanya. Avancem. Més immigracions. Bueno, el segon episodi immigratori, s'ha de dir que a partir de l'any 39-40 torna a haver una certa arribada, però és una arribada de persones que arriben a l'Hospitalet, sí, perquè hi ha expulsió de les seves zones d'origen, molta pobresa, són les, sí, persones que han perdut la guerra, han perdut les terres de les reformes agràries, estan patint la repressió política i fugen dels seus pobles i arriben a una Barcelona que, degut a l'autarquia, doncs no hi ha atracció, no hi ha la indústria, no hi ha feina. I, per tant, viuen, malviuen. Penseu que en la dècada dels 40 l'Hospitalet augmenta la població de 20.000 habitants, poca broma. Aquestes persones malviuen, atenció, en coves. Sí. A l'Hospitalet hi havia moltes coves. Hi ha una fotografia aquí que es veu, una fotografia extraordinària, d'una persona traient els polls d'una altra a la porta de la cova de Can Rigal. O sigui, al costat de Can Rigal hi havia unes coves. Sí. Això és un... És un, bueno, ja vam parlar aquí quan parlàvem, sí, del tema de l'habitatge, un reportatge de la revista Destino, eh? Vull, sí, dir que no era el Mundo Obrero, precisament, per denunciar la situació. Bueno, però el gran boom immigratori comença entre l'any 50 i l'any 70, que és quan hi ha una gran atracció, perquè torna a haver gran creixement econòmic, desenvolupament industrial, turístic, etc, etc, de la construcció. I, per tant, és quan arriben a Catalunya un milió i pico d'habitants. D'on venen, Manuel? En aquest cas, en el primer episodi immigratori que hem comentat abans, era sobretot Aragó, Comunitat Valenciana, Múrcia, Almeria. En aquest cas ja és tota Espanya. Galícia, Extremadura, Aragó, Castella... Hi ha un mapa, que és una de les il·lustracions aquest que surt d'aquí. Aquest mapa d'Espanya que hem vist. Aquest mapa, sí, hi ha un mapa. Hem vist passar les fotos, sí, ràpides, ara buscarem concretament aquest del mapa d'Espanya. Que es veu la procedència de la població de l'any 80, de, sí, fora de Catalunya. Llavors es veu que, sobretot, d'on ve, de tota Espanya, però sobretot d'Andalusia, per una raó, bueno, per dues raons. Una, perquè Andalusia era molt pobra, sí, i dos, perquè era la més poblada. De fet, continua, sí, sent la comunitat més poblada. Per tant, hi havia un excedent, entre cometes, de població. I, bueno, és el cas dels meus pares. Els meus pares van arribar d'uns pobles de la província de Jaén l'any 62. No? Seria un d'aquests. Aquí és, veus? És aquest, no? Però es veu que, clarament, doncs, el sud d'Espanya empobrit, sí, és el que... I on, bueno, on les classes populars han perdut la guerra, en fi, doncs, i a més, ja insisteixo, molta població. I aquí és aquell famós tren, no?, que trigava el sevillano, aquell 24, sí, hores, sí, en, sí, arribar. Bueno,
I arribava la gent aquí amb la maleta. Aquesta és una fotografia que vaig fer jo a la residència de Bellvitge, quan estava el meu oncle. Sí. I diu, posaven la foto dels residents en el seu poble d'origen. I clar, també es veu clarament com Andalusia... Exacte. Hi ha molts també de Barcelona i Rodalies, però clarament també Andalusia és on hi havia més... També molta gent de Galícia, del 2009. No? També. Sí, no, insisteixo, tota tot Espanya. Arreu. El que passa és que Galícia... primer ja tenia menys població sí. I per tant sí. I hi havia també molta tradició de migracions fins i tot transoceàniques. No? Correcte. Bueno, conclusió, que l'Hospitalet entre els 50 i els 70 passa de 70.000, o sigui, xifres rodones, a 240.000 habitants, és a dir, multiplica per 3 també en 20 anys. I el que no es multiplica són els serveis i l'oferta de que les persones puguin viure en dignitat. Aquest és el problema. Com ja hem comentat aquí també quan parlàvem del moviment veïnal. Més d'una vegada i més de dos. Sí. Clar, és, no només els barris existents s'omplen, Collblanc, Santa Eulàlia, Sant Josep, Centre, sinó que apareixen barris nous, o en els quals n'hi havia petits nuclis, com Pobilla Casa, Florida... Que també hem vist unes fotos de Can Serra, de Can Serra, Bellvitge, a les Passaroles, De Gran Via Sud, els grans polígons, correcte. No? I clar, com ja hem comentat això moltes vegades, moltes persones, però molt pocs serveis, i per tant, bueno, sempre que parles amb... És la frase que sempre et diuen, no? És que no hi havia res. Que és la veritat, frase. És que és veritat. En bona veritat. És veritat. Van ser uns anys molt difícils d'arribada, de desarrelament, i trobar-se en, bueno, en uns barris complicats, però bueno, va haver una unió molt gran entre les persones, l'associacionisme. A Catalunya sempre hi ha hagut una tradició d'associacionisme molt important, que de mica en mica es va estenent, i realment, bueno, bueno, es van superar i es va millorar la situació una mica. Tot això acaba bruscament cap a l'any 75, com sabem, hi ha la crisi econòmica mundial, llavors ja bueno, es frena en sec la immigració i, per tant, aquí s'acaba aquest segon episodi immigratori. Llavors arribem als anys 80, el màxim de població és l'any 81, que s'arriba a 295.000 habitants, l'Hospitalet, i a partir d'aquest moment... En els següents anys, el saldo migratori serà negatiu, és a dir, marxarà més gent que no pas arribarà. Bueno, és un fenomen molt comú de redistribució dintre de les àrees metropolitanes. I com tenim 3 minutets, 4 més o menys, clar, a partir dels 90, Manuel... No, llavors a partir de l'any 2000 comença el tercer episodi immigratori. Una miqueta abans ja venia gent, no? Però va ser a partir del molt 2000. Molt poc, sí. En la segona meitat dels 90 arriben persones sobretot procedents de Marroc. Sí. Però bueno, és una quantitat relativament petita, sobretot si comparem amb el que passarà després. Sí. No? I és que a partir de l'any 2000 hi ha el gran tercer episodi immigratori, en aquest cas de persones procedents de tot el món. Exacte. Vale? També les procedències són diverses. Primer Marroc, després Equador, Bolívia, i ara darrerament, per exemple, en els últims anys, és Hondures, Pakistan, en fi, això també... mereix un estudi, no? Bueno, ha estat un procés immigratori molt important. Clar, en aquest moment, i, bueno, amb un parèntesi, evidentment el parèntesi de la crisi, entre l'any 2009 i 15, això es va aturar. Fins i tot va arribar un moment que també hi havia gent que marxava. Sí, sí, hi havia. Perquè, clar, han arribat, en aquest moment, a l'Hospitalet, una tercera part de la població és d'origen estranger, vale? Alguns dels quals tenen ja la nacionalitat espanyola, però l'origen estranger. No? En els barris del nord de la ciutat estem parlant d'un 40-45% de la població. Però això no ha significat un increment de la població. Què ha passat? Hi ha hagut una substitució. És a dir, la població que ja estava marxant a la segona corona metropolitana, doncs, Sant Andreu de la Barca, Vallirana, on sigui, no? Ha continuat marxant i el seu lloc és ocupat per aquestes persones que procedeixen d'arreu del món. La qual cosa està provocant un petit creixement demogràfic, en aquest moment ja arribem a 270.000 habitants, però evidentment no està provocant el creixement que els dos anteriors. No? Exacte. I ja per acabar, Manuel, en mig minut, marxa gent, has dit que sí, que se van a altres corones, però hi ha gent que va venir d'Espanya fa 50 anys que tornin, o gent de l'estranger que tornin, suposo que és un percentatge molt petit. Va haver un cert retorn al poble, per entendre'ns. Sí. A la primera meitat dels 80 sí que va haver alguna petita part de les persones, es calcula que un 30% dels pocs milers que van marxar que tornaven, però no, en general el que hi ha és una redistribució. Hi ha molta mobilitat, fins i tot de les persones d'origen estranger que arriben a la ciutat,
hi ha moltes que marxen, doncs, a Cornellà o a Barcelona o a Santa Coloma, hi ha d'altres que venen, hi ha molta mobilitat. Sí. Crec que hi ha pocs casos de retorn al lloc d'origen. Mm. Bueno, com tantes vegades hem dit, és normal. Encara que aquí s'ho passin malament, tenen uns serveis, lògicament, una seguretat, una sanitat que no tenen als seus països. I, evidentment, també la integració. Hi ha fills que han nascut aquí, a partir d'aquí és normal que un ja sigui d'allà on està. Sí, la casuística és completament cada diferent. Cada persona és una història. Eh? I tal. Però, en general, quan hi ha una aposta per un canvi, una migració sempre és difícil, sempre és dolorosa. I, per tant, quan hi ha aquesta aposta per al canvi, que fa molt de mal en tots els sentits, bueno, doncs, tornar és, bueno, és dir que tot això no ha valgut la pena. Per tant, s'intenta millorar i, bueno, i només demanar a la població, a tots plegats, que recordem que els nostres pares, els nostres avis, en el seu moment van ser immigrants pobres i que moltes de les coses que sovint es diuen de les persones que ara ho són, es van dir de nosaltres, dels meus pares, dels nostres avis, i sovint eren falses, eren mentida i eren aprofitades, doncs, pel racisme i pels moviments d'extrema dreta. Pues no afegiré res més. Manuel, el dia 2 de març hi tornem. Gràcies, que vagi molt bé. A tu. Un plaer. I ara res, un minutet de publicitat i més coses aquí al Veïns, Televisió de l'Hospitalet. I per la part final del Veïns hem deixat a un bon amic, un home que és tot vitalitat, un artistàs, jo dic així, un home que no s'ha guanyat la vida com artistàs que ell, perquè quan era jove tenia por i va dir, jo prefiero el sueldo fijo de la SEAT, i durant 40 anys ha treballat a la SEAT, fa 50 o 52 que és a Bilbitxe, és nascut a El Romeral, un poble de Toledo. És un home que viu a Bilbitxe, com dic, i que té un pis només, no per viure, sinó ple de totes les meravelles que ell ha pintat, esculpit o ha fet també de taxidèrmia. Un home que les seves mans, quan veuen alguna cosa, ja s'estan imaginant què fer. Un artista, com dic, i un home amable, simpàtic, encantador, que es diu Valentín Rincón. Vaya presentación te he hecho, Valentín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, no he dicho ninguna mentira. Estupendo. No he dicho ninguna mentira. De momento estupendo. Ya te has quedado ahí de pie. Además, como ya os he dicho antes, preparado. Bueno, pero nos lo has dicho fuera. Claro, el espectador no te ha visto cuando hemos hablado fuera en maquillaje cuando estuvimos en tu casa. Porque ahora veurem también un reportatge que li van fer amb la Sofía Godoy fa 4 o 5 dies. Vam estar en aquest pis que, com dic, veuran, es quedaran vostès bocabadats de veure com el té ple a vessar de quadres, d'escultures, de tot. Però això serà d'aquí uns minuts. Valentín, ¿por qué no te atreviste a ganarte la vida, que te la hubieras ganado? Y ahora que ya los espectadores están viendo esto, yo sé, tú sabes, que te hubieras ganado la vida como artista. Pero tuviste miedo. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo. Pues, como decía mi padre, que prefería los muchos pocos a los pocos muchos. O menjar poc i pair bé, que es diu aquí. Jo me l'aplico mucho, eso. Menjar poc i pair bé. Sí. El artista puede ganar mucho en un tiempo determinado. Sí. Pero si no lo sabe luego administrar, lo único que se encuentra es, como muchos artistas, claro, se encuentran en la calle. Sí. Y eso fue lo que yo tuve miedo. Sí, bueno, un actor hace poco yo leía, ¿no?, que un hombre que se ha ganado bien la vida, que ha trabajado mucho y ahora está pidiendo auxilio. Sí, sí. Un actor catalán, porque dices que no tengo trabajo, ¿qué hago? De esos muchos. Sí. Yo me acuerdo de la Nadiuska. Sí, pobrecita. Que, pues otra que ¿cómo acabó también? Y varios artistas se han encontrado con que al final, como el chiste de la abeja y la... O sea, la abeja. De la hormiga. La hormiga y la cigarra. Es verdad.
Pero bueno, vamos a empezar. O sea, tú naciste en el Romeral, provincia de Toledo, como tantas personas, pues en los años 40, 50, 60 al principio. 45 para ser exacto. En el 45 naciste y en los 60 dijiste, bueno, pues me tengo que buscar la vida fuera del pueblo. Te fuiste a Madrid y ahí aprendiste, aunque yo creo que esto es innato, ¿cómo fue eso de aprender a hacer todo bueno, esto que tenemos aquí? Uno nace con algo, ¿no? Uno nace ya con el arte, creo. Dice, el arte nace, no se hace. Sí. Yo de niño ya nací, como se dice, con esto. En la escuela, cuando, porque entonces no había como ahora. Yo empecé a ir al colegio con 6 años. Sí. Con 6, o sea, con 13 me sacaron. Y se acabó. Claro. Luego lo demás lo he ido aprendiendo a base de porrazos. La sapiencia de la vida, ¿eh? Sí. Yo en el colegio, pues esto se me destacaba mucho. Se me daba muy bien, en una palabra. Entonces hubo un profesor que se interesó y yo le hacía los dibujos en la pizarra. Y él me daba clases particulares. Tanto fue así que yo he estado siempre un poco enredado. He sido muy inquieto, muy peleón. Y en una ocasión en el colegio, o sea, en el recreo, nos sacaron al campo y nos tiraban piedras uno a otro. Ese era el juego que teníamos entonces. Me pusieron, el ojo así. Y fue el profesor a casa. Le dijo a mis padres por qué no me educaba en este mundo. Mi padre dijo que no podía ser. A ver, en mi casa no éramos... Éramos una clase media-baja. Pero teníamos algo para sobrevivir. O para malvivir. Y eso me hizo a mí, pues, que continuara con... A mí me sacaron más al campo, yo he hecho todos los trabajos del campo que se pueden hacer. Bueno, era aquella España de los 40 y 50, se ganaba uno la vida como podía. Araba con mulas, cavaba con una azada, segábamos, y bueno, o sea, yo fui el clásico desertor del arao. Claro, pero que te fuiste a Madrid. Sí. Una vez ya acabó esto, tú eras joven y dijiste, sí, a ver... Pero yo me fui a Madrid... Porque tenía un amigo, que el hombre era, tenía dificultades y él se lo tenía que valer, como él me decía, con la cabeza y las manos. Dice, tú te puedes subir a un andamio o a cualquier sitio, pero yo no puedo. Vale. Y eso me animó a irme a Madrid. Pero yo tuve que mentir a mis padres. Decirles que me iba a por una solicitud para irme voluntario. Mi hermano había hecho la mili en Madrid. Claro, Madrid... A 90 kilómetros del pueblo, pues me querían tener también mis padres, que no me tocara África. Pero yo no era esa mi intención, era la otra. Entonces, con las mismas, yo había estudiado 4 años, o sea, 4 meses por correspondencia aquí, con CEA. Y yo veía que no me aclaraba. Entonces cogí mis bártulos, yo ya había hecho algunos dibujos que se podían ver, cogí mi bártulo, lo metí bajo el brazo, y me fui a Madrid. Me fui con mi amigo, con su padre, y en cuanto llegamos a Atocha, ellos tiraron para un sitio y yo para otro. Tenemos 15 minutos. Bueno. Si me cuentas toda la historia, llegaremos a mañana. ¿Cómo llegas al señor que vio en ti el artista que eres, pues, y mira, cómo te enseño? Que te pues quedan 10 minutitos. Yo llegué con 2 dibujos al Museo del Prado. Ya dejo lo otro atrás. Me voy al Museo del Prado, le pregunto a un copista del Prado, y digo, oiga, mira, a mí me gustaría esto, ¿cómo lo podría aprender yo? Y me dijo, como tú así, me miró por encima del hombro. Bueno, habitual también eso. Entonces dije esto, sí. Y cuando lo vio, se quedó así, me echó la mano al hombro y dice, chaval, tú tienes madera, vente conmigo, yo no te puedo dar clases, pero tengo un amigo que a lo mejor te puede dar clases. Y él fue el que te enseñó. Y él fue, a ver, el que me lo presentó, era un tal Antonio Ramírez Ríos, sevillano, me presentó a Francisco Iturzaeta Echevarría, que fue quien a mí me enseñó. Eso no se olvida. Pero lo que te has dicho antes, Valentín, él te pudo enseñar matices, cositas, pero esto es innato. O sea, tú estos cuadros que tenemos aquí, estos ejemplos, esta es escultura, porque esto que vemos aquí es pura madera que tú trabajas, claro. Incluso... hay una que está invertida, la madera está invertida, la trabajaste y está roída por los conejos, me has dicho. Sí. Ahora la veremos. Esta primera, más alta, está roída por los conejos, una madera que tú ya la cogiste, ¿no? O sea, tú vas por la calle, yo creo, o por el campo, y en cuanto ves una hoja, una madera, ves algo, ya estás pensando en qué hacer. Sí, ¿Es así? Sí, claro.
por supuesto. Pero bueno, esto ya ha sido posterior, porque yo, a ver, el hecho de ver algo en la madera, claro, forma parte de, del dibujo. Porque claro, yo antes de tallar, le doy unos trazos, lo dibujo. O sea, con dos trazos que, que haga, ya tengo proyectado lo que quiero. Tú ya sabes aquello que va a hacer. Yo creo, exactamente. Sí. Bueno, el hecho de... Yo me había dedicado a la taxidermia. Sí. Y como eso lo prohibieron, pues yo dije, se acabó. Claro. Quiero estar dentro de la ley. Dijiste pintar y esculpir, que es lo que entonces, haces. Los ojos que son artificiales, se los saqué a los animales. Y los pusiste aquí. Y, pues mira, y Valentín, se los puse a la madera. Lo que estamos diciendo, teoría, lo vamos a ver, o anem a veure a la pràctica. És un reportatge que vam fer amb la Sofia Godoy fa 4 dies, dura 2 minuts i mig. Temps suficient perquè vegin el pis, l'obra, tot allò que és que fa el Valentín Rincón. Mira, estas maderas son muy buenas porque son de crecimiento lento. Concretamente es de boj. Este, el boj este me lo trajeron hace unos días del Pirineo, que lo tenían ya allí un poco anticuado. Pero saco tallas de otras muchas maderas, incluso de la de haya, también encina. Hace un par de años, tres, en vacaciones, estaba un poco aburrido y encontré una postal muy, muy buena de colorido y entonces pensé de copiarla, que eso es una sonrisa de sombra. Y entonces es una sonrisa seria, pero muy difícil de lograr. Pero bueno, yo me atreví a ello y bueno, aquí está el resultado. És impressionant o no? Aquesta Gioconda que hem vist, eh, que passaria per l'autèntica? Doncs això ho ha fet el Valentín. Han vist, no?, que té el pis, no viu en aquest pis, sinó que simplement és el seu museu particular. Increïble, no?, que hayas tenido que comprar un piso para poner toda tu obra. No. I esa Gioconda que jo, de verdad, te felicito, perquè és que cada vez que la veo, Valentín, digo, és increïble. És increïble com l'has clavado. Yo, como ya te he dicho, trabajé en la SEA, me quedaba tiempo libre. Sí, claro, y el tiempo libre decía es lo mío. Que no lo he perdido, yo el tiempo no lo he perdido nunca, porque me encanta estar haciendo cosas. Es donde se me va el tiempo y no me entero. Sí, bueno, eso está bien. Bueno, pues ese piso yo lo pagué con los animales disecados. Bueno, eso, o sea, claro, vendiendo tu trabajo pagaste el piso, fantástico. A ver, no tocaba el sueldo. Claro. Y con todo eso... Claro. Trapicheaba. Y claro, al cabo de los años, cuando yo había sacado por encima de lo que el piso me costaba, dije, yo ya le he pagado. Ya está. Y como le he pagado, pues ya. Pero tú vendes a disfrutarlo esto, yo. Pero lo vendes a quien quiera o no, o esto es para ti nada más. ¿Vale? A ver, vendo algo, me cuesta trabajo vender,
Me duele vender. Lo sé, por eso te lo me pregunto. Me duele vender. ¿Esa Gioconda tú la venderías? Hombre, si la pagan bien, sí. Si ahí no, está. Todo si tiene la, precio. Si la pagan bien, ¿cuánto es? No, es verdad, para que ahora quien nos vea, que pues, diga, ¿qué es pagar pues, bien esa Gioconda? Pues sería unos 3.000 euros. Claro, evidente. Entonces, ¿regalarlo no? A ver, regalarlo lo regalo. ¿Cuándo me viene bien? Mira, a mí me ha regalado algún pajarito, bueno, pero, eso pero, sí. Pero cuando, pero, cuando me viene, de estos, a ver, no. Cuando me vienen de gana, pues sí, regalo. Pero lo que es, esto era una meta que yo me había planteado, de tener una pinacoteca, de tener Fantástico. Algo mío. Porque yo le escuchaba al profesor decir, si yo no tuviera que comer, no lo vendería, me lo quedaría. Tú te has quedado con eso. Y me quedé con aquello. Al final, Valentín, ¿qué es el arte para ti, en global? Pues yo no sé cómo va a explicártelo, pero para mí el arte es, para el que lo hacemos es un orgullo. Luego, pues cada uno es como, cada uno lo quiera entender, porque hay quien dice, ¿y esto para qué? De todo esto, ¿de qué estás más orgulloso? ¿De todo lo que has hecho? ¿O de todo? Pues de todo lo que he hecho, lo más orgulloso es cuando hago algo creativo. Algo mío, algo, porque ese, por ejemplo, es copia, sí. Pero estos son originales. Además, increíble, aquel de aquí, que ahora veremos el primer, está pintado sobre piedra. Claro. Es que tú me regalaste el otro día un cuadrito con una hoja, claro. Una hoja enorme que no sé dónde la sacaste y también la has trabajado. Pues de los plátanos. O plataneros, pues digo, tú, de sombra. El campo, cuando te ve, se asusta. Yo creo que el campo dice, ya está aquí Valentín, no, hombre, que me saquea. Como, tanto como eso, no. Pero sí es verdad que sí, que siempre voy mirando y ver qué puedo sacar de lo que veo. Sí, sí. Sea de la piedra, sea de la hoja, sea de lo que sea. La mejor madera va a trabajar. La de boj, que antes nos has dicho, sí, que es un arbusto. De las mejores maderas para trabajar... Uh-huh. Es el nogal. El nogal, está bien. En España, el nogal. Porque luego hay otras maderas tropicales que también son muy buenas. De hecho, son maderas nobles. Son las que traían de América cuando los descubrimientos y las empleaban más que nada en las catedrales. Sí, bueno, o los muebles de nogal, lo que valen, imagínate. La nobleza. Claro. Porque sí, ¿no? Ahora te venden madera de nogal, o sea, muebles de nogal. ¿A qué precios? Que, no, claro, una laminilla de nogal, es lo único que lleva. Claro. Lo demás es aglomerado. Claro, claro. Valentín, yo cuando voy a tu casa, que he ido ya dos veces a este piso, siempre pienso, ¿y después de ti qué? ¿Qué pasará con todo esto? Pues yo pienso que no sé qué harán mis hijos con ello. Pero hombre, no me gustaría hace unos años que no se peleen, me decías. Me gustaría que no se pelearan, que si lo pueden vender por lo que les den y si no, que se lo lleven a casa, se lo repartan y lo gocen ellos. Claro. Y que siempre se acuerden de mí cuando lo vean. Claro. O porque, que lo regalen o lo que sea, pero bueno, lo importante es que no quiero, se pierda. Porque yo lo que quiero es que a mí no me entierren yo que, y que no quede nada de mí nada más que esto. Tú siempre me dices, las personas pasamos, claro, las obras quedan. Claro, claro. Como decía Julio Iglesias hace tantos años, ¿no? Exactamente. ¿Y es la verdad? Sí, sí, es cierto. Es la verdad. Y eso es lo que, mientras yo esté vivo, que yo lo pueda gozar y lo pueda seguir haciendo. Uh-huh. Pues, y desde Bilbicho, donde vives, o desde el Romeral que naciste, en Consuegra que tienes casa, o donde sea, yo creo que hasta el final vas a seguir con esto, ¿verdad? Sí. Sin Consuegra tengo otra joya. ¿Otro piso lleno de esto? No, no es piso. ¿No? ¿Qué tienes allí, allí en casa? Allí te cuento. Hace 13 años ya, en el 2008. Uh-huh. Sí. 2008 compramos casa allí en Consuegra y no llevaba garaje. Y hay un, ¿cómo se llama allí? Un callejón. Aquí se llama... ¿Qué nombre tienen los callejones aquí? Bueno, como un corralón. No, como decía antes. No. Cuando yo era pequeño, bueno, hablábamos de los calle, corralones. Una calle muerta, sí, cortada. Sin salida, vamos. Sin salida. Un cul-de-sac. Sí. Y está, son todo garajes. Uh-huh. La casa no llevaba garaje. Y yo digo, pues si compro un garaje, ya no pude coger el que cuadraba con casa. Tuve que coger otro. Digo, pues me sirve para todo. Claro, y ahí pues, para está claro. Para guardar el coche, claro. Guardar herramientas, trastero,
Claro. Y lo acondicioné para eso, y lo tengo preparado para esto, para aquello, para pero, todo. Pero esto es lo bueno, tú tienes aquí los dos pisos, la casita en Consuegra... Bueno, no, o sea, aquí son tres. Aquí, bueno, pues no, van a pensar que eres un potentado al final, Valentín. Por eso te digo que las cosas no me han ido mal. La SEAT ha ido bien y también sí. Lo que has vendido, lógicamente. Sí, por aquí sí, lo he ido aprovechando. Naturalmente. No he ido haciendo aquello que hemos dicho antes de... Sí. De vivo bien ahora que puedo y mañana Dios dirá. Yo quizás. ¿Te has sabido administrar? Quizás me digan que sea un poco antiguo, ¿no? Bueno. Pero sigo pensando como la herencia que me dejaron mis padres. Valentín. De guarda hoy para mañana, que no sabes lo que puede pasar. Eso está bien. Que Valentín, no sabes lo que viene mañana. Que me dicen ya que nos vayamos. Venga, que pues ya estamos está. Ya, que ya nos estamos pasados de vueltas pues y pasados está, de todo. Pues ya otro año te invito y seguimos aquí explicando historias. Y os invito a todos, si queréis un día. Os voy a dar una tarjeta. Al piso allí, para que veamos estas cosas. El que quiera hacer fotos, que las haga. Valentín, un placer. No cambies nunca, que eres muy grande. Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Venga. Marxem, perquè amb el Valentín podríem estar dues hores més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, veïns. Valentín és un exemple. És un exemple d'aquest programa. O també la doctora Bosque, Benito Meni o el Manuel. En definitiva, l'orgull de fer un programa fet, sempre ho dic, pensat primer, com no. I fet per a vostès, que són el més important de la televisió. I no és una frase feta, és l'autèntica realitat. Gràcies, bona setmana. Adéu-siau, que vagi bé.